Hemos llegado a uno de los miradores. Viene la ña Delia. Como que es avispa, mira con ese su... con ese su pantalón. Como que es avispa. Mira, qué chivo, ¿eh? Lástima que está está nublado, ¿va? No, porque de aquí es que se ve el pueblo, ¿va? ¿Sabes que el... mira esa gran bajada. Hey, ¿cuál cerro será aquel, bo? Era la calle Huanca, bo. Ah, no quiero ver. No. No, es el... tiene que ser el... ¿cómo se llama? La Montañona, bo. Montañona. Allá. Cerro Patamera. O Eramón. O sea que vos anduviste aquí, bo. Aquí en este... contenta. Ya, entonces aquellos son los cerros de la Montañona, el Cerro Negro, aquellos de allá, va, de seguro, va. Todos aquellos que ven allá, pues, allá. Eramón, o sea que ese Eramón es de aquí. Salato. Sí. Y esta cabaña, allá. Estamos. Y ve la ña Delia comiéndose una rica hamburguesa. Pedazo de tortilla con frijoles. Pues sí, es lo que come uno de pobre, y entonces, pues. Pobrecita la niña Delia. ¿Y qué está comiendo, niña Delia? Tortilla con frijoles. La comida de los pobres. Una casa allá arriba. ¿Dónde? Allá. Qué chido, mira. Pues entonces ahorita nos dirigimos para el Parque Ecológico El Manzano. A seguir por allí pasilando. Bueno, entonces, nos vemos. Entonces, aquel es el Cerro de Guazapa. Aquel que se ve allá. Y estos son los cerros del Cerro Negro,
la montañona. Allá abajo está el pueblo, pero ahorita está nublado. Ah, viene la carretera. Ya está el pueblito de San Inés. No, hombre, es la casita aquella que llegamos aquella vez allí, nos fuimos por allá, nos aventamos. Ah, llegamos allá a la casita esa caminando, y de ahí nos metimos, nos fuimos por allá y fuimos a salir allá al manzano, caminando. Aquel cerro sí lo subimos, aquel de allá, el que subimos caminando también, ¿verdad? Aquel cerrito que se veía. Ah, aquel. Todo eso lo hemos caminado. Ah, ya está dormido en esos cerros. ¿Vos? Sí. ¿Cuándo andaba usted dónde, niña Delia? Por desgraciadamente, en la guerra. En la guerra. ¿Cuánto tiempo anduvo ahí, niña Delia? Varios años. 10 años. Por eso está toda tostada. Toda tostada, 50 grados. Sufrimientos que tuviste ahí. Bueno, una moto viene allá. Ah, bien.